El... Largaron el clásico Argentina. Listado. Último el 2. Kifa. Trata de hacer la delantera al 5. Vin Diesel. La cabeza de ventaja lo sigue el 8. Choc En el medio corre 7. El Incon 7. A medio cuerpo el 6. Candy Mike. Al pescuezo viene corriendo el número 4. Discreto Trump. A la cabeza el 3. Charles King. Al pescuezo el 1. Mr. Siastic. A dos cuerpos y cuarto por fuera el 2, Kifa a los últimos mil de carrera. El 7, el inconsciente. Dos cuerpos y medio lo sigue el ocho, Choco. A la cabeza el 5, Bin Diesel. A tres cuartos de cuerpo corre el 4, Discreto Trump. A medio cuerpo por fuera el 6, Candy Mike. A dos cuerpos el 3, Charles King. A la cabeza por fuera viene corriendo el número 2, Kifa. A el pescuezo el 1, Mr. Siastic. Comienzan a volcar el codo los del clásico Argentina. Listado. Ya están en la recta final. El 7, el inconsciente. Medio cuerpo de ventaja lo sigue el 4. Discreto Trump. Por fuera el 6, Candy Mike. Abierto con el 2. Kifa en los últimos 320. Cabeza a cabeza. El 6, Candy Mike. Y el 2, Kifa. Tercero corre el número 4. Discreto Trump en los últimos 170 metros. Por fuera el 2 Kifa a la cabeza. Lo sigue adentro del número 6. Candy Mike en los últimos 70 metros. Siempre el 2 Kifa. El pescuezo de ventaja lo sigue Candy Mike. 20 metros para el disco del 2. Kifa gana el clásico Argentina listado. Y cruzaron el disco. Kifa es el ganador de Clásico Argentina listado, disputado aquí en la pista del Hipódromo Nacional de Maroñas. Estoy con su entrenador Ricardo Colombo y un dato que me lo decía él, pero ya me habían dado el dato arriba. Nos dijo Marcel Porcar, quinto Clásico Argentina listado que gana Ricardo Colombo. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias Fernanda. Sí, por suerte, lo quinto Clásico Argentina que ganamos en esos años que estamos acá. Hay una pintura, gran salud, high way, jump high y ahora Kifa. Bueno, algo eh, tenés con este tipo de competencias. Este es un caballo muy bueno, viene invicto, pero contame vos cómo lo viste en carrera. ¿Cómo lo viste principalmente en la largada de los primeros metros? ¿Crees que le costó un poco entrar en competencia o no? No, se sabe que por casualidad ese caballo cuando debuta queda para atrás. Y él le salió bien esa táctica de correrlo atrás. No Torto Hielo ya corrió atrás también. Y hoy como estábamos en la baliza 2, Dice a Lazo: Toma cuidado para no tener perjuicio. Y Lazo inteligentemente lo puso atrás y después hizo todo por afuera. Sí, la verdad que fue una excelente conducción. No tuvo contratiempos por el lado exterior de la pista y gana arriba y gana muy bien. Hablábamos también de que algunos de esos caballos que él nombró fueron directo al Piñeirú y también consiguieron victoria. ¿Se el camino? Yo, puede ser. ahí Ainda no vamos a estudiar. pero También podemos tomar otro camino. Bueno, eso está bueno de poder ir planificando las campañas poco a poco. Bueno, donde vaya, felicitaciones hoy y que tengas mucha suerte, Ricardo, en el, en el futuro. Muchas gracias. Gracias a ti.